trabaja psicológicamente, hermanos. De esa manera trabaja Satanás psicológicamente. Él primero motiva tus pensamientos a fin de que si tú ya tienes motivado los pensamientos, entonces vas a hacer aquello. Pero mientras tú no tengas motivado los pensamientos, ¿por qué a veces antes de ir al culto vas con aquel gran deseo de cantar? Porque estando en tu casa, tus pensamientos empezaron a pensar de las alabanzas, de los coros, de lo glorioso que es Dios, y ya tu mente empezó a motivarse. Ya cuando llegas allá, tú vas bien motivado. ¿Por qué? Porque desde atrás habías empezado tus pensamientos a imaginarte cosas bonitas. Alabado Jesús. Solo Dios conoce con qué ojos ves a tu hermana. Solo Dios conoce con qué ojos ves a tu hermano. Porque hay gente, hermanos, perversa, que tiene una mente perversa, que tiene ojos perversos, que solo con ver se conforma. Hermano, cuánta gente depravada que tiene su mente depravada. Tienen, como dice la Biblia, su entendimiento entenebrecido. Hermano, lo dice el apóstol Pablo a la iglesia de Efesios, que tiene su entendimiento entenebrecido, su mente depravada. Hermanos, es que hay gente depravada, hay hombres depravados que solo con ver a la mujer, no están viendo a la mujer, sino están viendo más allá. ¿Por qué? Porque Satanás ya empezó a trabajar sus pensamientos, ya empezó a trabajar con la mente de esta persona. Hermano, por eso esta palabra Dios te la está dando, para que el día de hoy escapes por tu vida y empieces a pedirle a Dios que reprenda esos pensamientos. Es más, te doy un consejo en el nombre de Jesús: cómprate una botellita de aceite de olivo, úngete la mente en el nombre de Jesús y reprende esos pensamientos diabólicos. ¿Por qué crees que es pecado la masturbación? ¿Por qué crees que Dios condena la masturbación? Porque cuando un hombre se está masturbando, ¿en qué crees que está pensando? No está pensando en su carro, no está pensando en su trabajo, no está pensando en el edificio, en el subidor. No, 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 no. ¿En qué crees que está pensando cuando el hombre está haciendo esas asquerosidades? Dime, ¿será que no está pensando en una mujer? ¡Claro que sí! Y eso es adulterio, eso es fornicación. Por eso, mi hermano lindo, ¿cómo consideras tu mente? ¿Cómo está tu mente? Si ya tu mente Satanás la tiene agarrada, ten cuidado, porque estás a punto de que concibas el pecado, estás a punto que caigas en adulterio, estás a punto de caer donde nunca quisiste caer. ¿Pero por qué? Porque diste lugar a la mente, diste lugar que Satanás trabajara tus pensamientos. Alabado Jesús. Esta es la primera estrategia, la primera maquinación que el diablo usa. Motivar los pensamientos del hombre. Motivar los pensamientos del hombre. ¿Sabe qué es lo que pasa? Número uno, primeramente motiva los pensamientos. Ahora viene el paso número dos. Después que él motiva los pensamientos, ahora viene, captura la voluntad del hombre. Captura la voluntad, captura la conciencia del hombre. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva, que él empezó, hermano, motivando sus pensamientos para luego capturar, bendito sea Dios, la conciencia de Eva, capturar la conciencia de Adán y Eva. Entonces eso es lo que él está haciendo con tu vida. Primeramente motiva tus pensamientos, motiva tu imaginación para luego capturar tu conciencia o capturar tu voluntad. Y es que ese es el problema, que cuando Satanás logra capturar la voluntad del hombre, ahí es ahí donde nos vamos a dar cuenta qué voluntad estamos haciendo. Porque la Biblia me habla de tres tipos de voluntad: la voluntad humana, la voluntad de Dios y la voluntad de Satanás. Si tú lees la carta de Timoteo, te vas a dar cuenta que muchos, dice el apóstol Pablo, están haciendo la voluntad del diablo y no la voluntad de Dios. Yo te pregunto a ti ahorita, ¿qué voluntad estás haciendo? ¿Estarás haciendo la voluntad divina o estarás haciendo la voluntad de Satanás? ¿Te das cuenta cómo él trabaja, hermanos? Es que él no trabaja lo bruto, no, él trabaja, hermanos, por eso te digo, trabaja psicológicamente.
Si hay algo que los pastores, los predicadores, los evangelistas deberíamos de estudiar es psicología, porque hay gente, mis hermanos, que necesitamos trabajarla psicológicamente. Gloria a Dios si todos los pastores o los evangelistas estudiáramos psicología, especialmente psicología pastoral. Eso es muy excelente porque hay gente que necesitamos trabajarla psicológicamente, especialmente ahorita con este mensaje. Yo estoy seguro que mucha gente, Dios, ya empezó a trabajar psicológicamente con ellos, porque hay gente, hermanos, que aparentemente está bien. El problema es su mente. El problema es que Satanás ya tiene capturada su mente y es ahí donde necesitamos trabajar psicológicamente estas personas. ¿Sabes que todos los doctores son psicólogos y estudian psicología? ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué? Porque tú te sientas a platicar con un doctor, él simplemente te está escuchando y te está viendo. Con verte en la cara, él sabe qué tipo de enfermedad lleva. Con verte a los ojos, él sabe si verdaderamente vas afligido o simplemente estás fingiendo. Eso es psicología. Número uno, primero motiva la imaginación. Número dos, captura tu conciencia o captura tu voluntad. Y ese es el problema, que cuando ya el hombre empieza, hermanos, y es capturada su voluntad, entonces la gente que ya tiene Satanás capturada la voluntad de esta persona, este hombre por más que quiera hacer la voluntad de Dios no puede, esta mujer por más que quiera hacer la voluntad de Dios no puede, este hombre por más que quiera hacer lo bueno no puede. ¿Pero por qué no puede? ¿Por qué? Porque Satanás ya le capturó su voluntad. El apóstol Pablo escribe unas palabras, no hablando de él, sino refiriéndose a la otra persona. Dice Pablo, pues lo que no quiero hacer eso hago. Pues hay cosas, dice Pablo, que no las quisiera hacer, pero siempre son las que yo hago. Pero él nunca lo dijo por él, sino lo dijo por referirse al pueblo, hablando en segunda persona. Este hombre sí era psicólogo. Y algunos dicen es que Pablo hacía cosas que no quería hacer. No, él nunca lo dijo por él. Lo dijo, hermano, refiriéndose o hablando en segunda persona. Pero Pablo dijo, hay cosas que no quiero hacer. Y las que no quiero hacer, esas son las que hago. Y luego dice, ¿pero por qué? Ahora dice Pablo, ¿por qué? Porque es el pecado que mora en mí. Es que cuando ya Satanás capturó la voluntad de esta persona, hermanos, hay hombres que no quisieran cometer fornicación y cuando se dan cuenta están metidos en la fornicación. Hay hombres que no quisieran ver pornografía y cuando se dan cuenta ya están viendo pornografía. Hay gente que no quisiera mentir y cuando se da cuenta ya está mintiendo. Hay gente que no quisiera robar y cuando se da cuenta ya está robando. ¿Qué pasa? Simplemente lo que pasa es que Satanás le tiene capturada su voluntad. Y estás haciendo lo que no quieres hacer. ¿Pero por qué? Porque Satanás tiene capturada tu voluntad. A veces me llaman hombres y me dicen, pastor, y yo estoy, ya no quisiera masturbarme, ya no quisiera estar aquí, pero aquí estoy. Claro, ahí estás, hasta que salgas de esa esclavitud. ¿Y cómo puedes salir de esa esclavitud? Jesucristo mismo da la explicación y dice, hay géneros que no salen si no es con oración y ayuno. Enciérrate en la casa de Dios, ora, ayuna, úngete la mente y a veces el Señor no va a reprender esos demonios, esos pensamientos o esa captura que Satanás te ha hecho. A fin, dice el apóstol Pablo, de que escapemos de los lazos de Satanás. Hay mujeres que ya no quisieran cometer fornicación, se dejan con el marido porque como el marido no se quiere casar, y la mujer lo deja, dice, no, y mejor lo voy a dejar porque ya no quiero estar en fornicación. Y se deja con el marido. A los 15, 20 días ya están juntos otra vez. ¿Y qué pasó? Satanás ya tiene la voluntad de esta persona. Eso es lo que pasa, mis hermanos. Eso es lo que está pasando hoy en día. Hay hombres que están viviendo en adulterio. Y cuando escuchan mensajes son confrontados. Y hay hombres que lloran y dicen, no, yo ya no quiero vivir en adulterio. Mejor dejo a esta mujer y la deja, bendito sea Dios. Pero a los 15, 20 días vuelve otra vez, hermano, a caer en el adulterio. ¿Pero por qué? Porque Satanás ya lo tiene atrapado. Ten cuidado, mi hermano. Ten cuidado.
Estoy seguro que mucha gente se está identificando con este mensaje. Hay hombres que no quisieran emborracharse y cuando se dan cuenta ya están borrachos. ¿Por qué? Satanás tiene capturada tu conciencia, tu voluntad. Paso número uno. Él primeramente motiva la imaginación, motiva tus pensamientos. Para cuando ya estás motivado, entonces viene y captura tu conciencia, o sea, captura tu voluntad. Entonces ya cuando capturó tu voluntad, ahora sí. Ahora, como Jesucristo le dijo a los judíos, si ustedes fueran libres, y empieza Jesús a reprenderlos, pero ustedes, dice Jesús, son esclavos del pecado. Ahora sí, cuando Satanás ya capturó la voluntad de esta persona, ahora esta persona va a hacer solamente lo que Satanás le incite. ¿Pero por qué? Porque ya Satanás tiene capturada esa voluntad. ¿Por qué crees que a veces quisieras orar y no oras? Porque ya Satanás te tiene capturado. ¿Por qué crees que a veces quisieras leer la Biblia y no la lees? Porque Satanás ya te tiene capturado. Ya te capturó. Ya no oras ni cuando comes, ni cuando te acuestas. Es que Satanás ya te tiene capturado. Y ten cuidado, mi hermano, que estás a punto de caer donde tú nunca quieres estar. No creas que la gente que hoy está donde están, ellos quisieron estar ahí, nunca quisieron estar allí. Simplemente empezaron porque Satanás motivó su pensamiento, su imaginación, les capturó su conciencia, su voluntad. Y ahora están donde ellos nunca quisieron estar. Alabado Jesús. Vimos entonces cómo Él primeramente motiva tu imaginación, tus pensamientos, para luego capturar tu conciencia o tu voluntad. Y después de estos dos pasos viene algo más grave, que se llama la incitación. ¿Sabes qué es incitarte? Es empujarte al pecado. Es tentarte, como dice la Biblia. Porque incitar y tentar es similar. Cuando ya Él te ha capturado, entonces ahora te va a incitar. O sea, te va a empujar. Te va a poner el pecado enfrente. ¿Para qué? Para que tú lo tomes, porque ya te tiene capturado. Mira lo que dice la Biblia. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Bendito sea Dios. Primer libro de Crónicas 21:1. Primer libro de Crónicas 21:1 dice: pero Satanás se levantó contra Israel, oiga esto, e incitó a David a que hiciese censo e Israel. El pecado aquí no fue haber hecho el censo. Porque en algunas ocasiones ya Dios había mandado contar al pueblo. El pecado aquí no fue haber hecho el censo. El pecado aquí fue que fue Satanás quien lo incitó. Es decir, fue Satanás quien lo empujó, hermanos, a cometer aquel pecado. Y ahí está el problema. Que cuando ya viene Él y ha capturado tu voluntad, ahora te va a incitar. Y cuando te des cuenta, vas a estar haciendo cosas que nunca quisiste hacer. ¿Pero por qué? Porque Él te está incitando. Él te está obligando a que tú hagas lo que no quieres hacer. Mire cómo a David lo incitó para que censara el pueblo. Y allí estuvo el pecado. El pecado no estuvo en el censo que hizo, sino en obedecer a Satanás. Por eso dice la Biblia que los que aman a Cristo, las palabras de Él escuchamos y a Él obedecemos. Pero ¿por qué la gente no obedece a Dios? ¿Por qué la gente no obedece las palabras de Jesucristo? ¿Por qué? Porque están haciendo la voluntad de Satanás. Están haciendo lo contrario a la palabra. Esto es lo que Él hace, mi hermano. Incita al ser humano. Pero nunca te va a incitar sin que antes capture tu voluntad. Sin que antes motive la imaginación. Por eso te estoy diciendo
si ya empiezas a pensar puras asquerosidades, si ya empiezas a pensar pura fornicación, mujeres que desean que el marido se muera porque ya vieron que el músico, el guitarrista o el diácono de la iglesia está bien guapo, bien elegante. Hay mujeres que ya en su mente empezaron, hermanos, a pensar mal, a pensar adulterio, a pensar fornicación, a pensar barbaridad. Ten mucho cuidado, mi hermana. Cuando él viene.